continuar con nosotros. El Servicio Nacional de Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, informaron que en 2023 hubo una reducción de la mortalidad neonatal en alrededor de un 9% en comparación con el año anterior en todos los hospitales de la red pública nacional. Este es uno de los principales retos que tiene el país, estos altos niveles de mortalidad de mamás y de bebés. Estos días que vamos a trabajar, esto es a revisar los resultados, el funcionamiento de los principales hospitales en los que se hacen estos nacimientos. Van a estar aquí sus directores y equipos técnicos y se va a revisar qué tanta calidad y calidez tienen esos servicios, porque es así, mejorando la calidad de los servicios, que vamos a salvar las vidas de estos niños y de estas madres. En el último año, después de la reunión, hemos conseguido algunos avances y esperamos que este año los resultados sean mejores.